Estamos con Valeria Mateo Cánovas, de la falla Macher Moraira. ¿Eres fallera desde siempre? Sí. Sí, ¿tu familia también? Muy bien. ¿Y este año con quién has compartido el reinado? Pues lo he compartido con mis presidentes, con mi presidente mayor y con mi fallera mayor. Muy bien. ¿Y que habrá sido un año muy intenso? ¿Qué destacarías? ¿Algún acto que te haya gustado más? Todo por igual. Todo por igual. ¿Y algún momento que no te haya gustado? No. Nada, no ha habido nada, todo de 10, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Te gusta vestirte de valenciana? Me encanta. Te encanta. ¿Quién te ayuda a vestirte normalmente? Normalmente me ha ayudado mi madre y mi abuela. Muy bien. ¿Y la falla? ¿De qué iba? Pues la falla iba de niños, una niña que mientras estaban jugando, ellos estaban imaginándose, pues, si yo soy un humano, pues ahora quiero ser un árbol. Estaban pensando que si yo soy un árbol, pero yo soy un humano. Entonces, son niños que mientras juegas están imaginando cosas. Muy bien. ¿Y te llevas algún ninot? Sí, me llevé el de la exposición, porque era de la nena que se estaba imaginando que era un árbol. Muy bien. Y cuéntanos, después del cole, aparte de estar en la falla, ¿qué más actividades te gusta hacer? Yo me dedico a hacer baile, baile moderno. Muy bien. Y en mis tiempos libres, pues escucho música, pinto. Muy bien, perfecto. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? Pues a mí de mayor me gustaría ser o profesora o médica. Muy bien. Dos tareas muy distintas, pero muy importantes las dos, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué tal viviste el momento en el que te nombraron como preseleccionada? Pues estuve súper emocionada. En ese momento no sabía qué hacer. No, mi corazón iba a mil. No me esperaba. Muchas emociones juntas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues vamos a terminar ya la entrevista. Te deseamos muchísima suerte y sobre todo que te lo pases muy bien estos días, que serán muy intensos pero súper emocionantes. Muy bien, muchas gracias. De nada.